Pero la primera impresión fue maravillosa porque la verdad que este es muy lindo. Bien bonito, bacán. Me gusta mucho. Demuestra mucha modernidad. Que es más cómodo. Más personas podemos tener un buen servicio. Algo que esperábamos hace mucho tiempo, ¿no? Sorprendida. Esta es una realidad después de un largo y dormido sueño. Mi trayecto hacia mi trabajo es más rápido. No llego enojado, me demoro menos sin ir a la universidad. Por ejemplo, ir poder chequeando las noticias o leyendo algo. No hay tráfico, no hay nada, llegas al toque. Llegas más temprano al hospital. Para hacerme tratar de cáncer que tengo gástrico, tomando la línea de ahí de Arriola, demoraba más de una hora por el caos del tráfico. A esto lo hago en 5 minutos. Me ha ayudado a ser una persona más ordenada, más puntual. Me ayuda a venir a mi colegio. Poder estar más tiempo con mis nietas. Llego más rápido a mi casa. Almuerzo más temprano. Puedo visitar a personas que tal vez antes no podía. Ahora es muy fácil porque me voy hasta tomar un café al centro de Lima, a recordar ciertas cosas. Ha mejorado el ánimo de uno. El respeto a los mayores por la preferencia, los ascensores para los mayores. Nos enseña a dar asientos a los demás. Ha cambiado bastante mi vida, verdad. Me siento un poco más contenta. De que entras, la buena amabilidad, de que están atentos, de que se fijan en las personas también discapacitadas, las embarazadas, los que tienen que utilizar el ascensor. Es muy eficiente. Mucho más rápido. El tiempo es importante. Siempre hay una persona que te está recordando las reglas. Seguridad, paciencia, comodidad. Eso es muy importante. No se ve delincuentes, no se ve pues a gente de mal vivir. Esas cosas creo que dan seguridad, esas cosas gusta a todos. Ideal fuera que hubiera 3-4 de este sistema en toda la urbe de Lima, automáticamente el caos se solucionaría, el transporte, ¿no? Y la gente, cuando mejoran las cosas, cuando ve mejora, trata de mejorar. Nos va a ayudar a nosotros mismos a ser más educados, más respetuosos. Lima se va para adelante, la modernidad y otras cosas más que nos esperan. No me planteaba la posibilidad de trabajar en Villa El Salvador, ahora sí, por los tiempos. Más adelante lo amplían, yo creo que sería buenísimo, ¿no? Uno va a poder descansar mejor porque más rápido llega. Eso es lo que va a cambiar mucho. No va a haber mucho tráfico. Van a llegar más rápido a su trabajo.